La Peña. Damos comienzo a una nueva edición de este programa que hemos denominado La Peña. Se cumplieron 214 años de la fundación de la Prefectura Naval Argentina y ahí estuvimos en el aniversario y el homenaje que se hizo en la Prefectura Bahía Blanca. Poder saludarlo en un homenaje más a lo que son las fuerzas policiales sobre el mar. Prefectura Naval Argentina cumple 214 años de vida. Bueno, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Y sí, estamos cumpliendo el 30 de junio, lo festejamos hoy, 214 años de la incorporación de la prefectura como una institución de la patria. Bueno, ¿cómo encuentra hoy a la fuerza? Creo que con un poder de actividad importante, pero con incorporación también importante de materiales para que ustedes puedan seguir trabajando de buena forma, ¿no? Sí, por suerte, bueno, están estos los anuncios de la incorporación de medios, de guardacostas. La verdad que eso es primordial para cumplir nuestra función, que básicamente es en el agua, y necesitamos los medios, sí. Nosotros tenemos acá en la jurisdicción, tenemos tres guardacostas que están operativos, pero bueno, ya por supuesto... ¿Tienen unos cuantos años de navegación? Tienen muchos años de navegación, bueno, gastamos mucho presupuesto en mantenerlos, por supuesto, y bueno, su funcionamiento nunca va a ser igual que uno recién incorporado, ¿no? ¿Cuántos buques ahora están previstos para incorporar en reemplazo de esos? Están previstos, mejor de la licitación, son cuatro patrulleros a nivel nacional, son cuatro patrulleros grandes. ¿Grandes que, por ejemplo, serían en cambio con el Fique? Claro, exactamente. ¿Derbes? Claro, aproximadamente son 50 metros de hora, son de ese tipo de barcos, sí. Buques grandes que pueden andar en los 200 millas. Exactamente, buques que van a hacer el recorrido de las 200 millas, y la milla 201 también, en control de la actividad pesquera y bueno, custodiando nuestros recursos en la zona económica exclusiva y más allá también. Bueno, eso en cuanto a lo que es navegabilidad y en cuanto al resto de lo que es la fuerza, incorporación de algún otro elemento, novedades que pueda saber la gente de lo que está haciendo Prefectura Naval. Bueno, acá en la Prefectura Bahía Blanca, para este año no tengo incorporación de nuevos medios. Sí tuvimos el verano este que pasó, incorporamos dos motos de aguas nuevas, de última generación, que nos sirvió muchísimo para la temporada estival, para las actividades náuticas. Nosotros cubrimos acá desde Bahía Blanca hasta el Faro Claromejó, toda la ciudad de Montehermoso, Pehuenco y más allá, así que bueno, las malas motos de agua que teníamos, estas dos que son nuevas, y también tuvimos hace el año pasado la incorporación de una camioneta 0 kilómetro, y bueno, eso es lo que tenemos por ahora, de nuevo. Pero bueno, estamos cumpliendo la función, con los medios que tenemos, la verdad que nos alcanza, ¿sí? Estamos bien. Usted está por cumplir su segundo mandato en la Prefectura de Bahía Blanca. ¿Ya hay un cambio previsto? ¿Está en las posibilidades? Claro, todavía no está hecho los traslados, las designaciones para el año próximo, pero bueno, normalmente son dos años nada más de cumplir la jefatura. Esto es por un tema de que esto es un escalón que hay que dar en el crecimiento profesional de los oficiales jefes. Entonces hay que cederle lugar a las personas que vienen atrás para que logren la formación que yo estoy logrando en esta jefatura. Así que es probable que esté hasta fin de año. ¿Conforme con esta
esta visita que ha tenido que estar recalando en Bahía Blanca en cuanto a su profesionalidad? Sí, por supuesto, conforme, contento. La prefectura de Bahía Blanca es un gran desafío por la complejidad técnica, sobre todo de todas las cuestiones que hacen a la prefectura y que ocurren en el puerto de Bahía Blanca. Tenemos actividad con un barco de quimiquero, petrolero, granelero, de todo tipo, una jurisdicción muy amplia y muchas cuestiones técnicas que resolver. Así que es un gran desafío, pero bueno, por suerte muy conforme con lo que está pasando y bueno, disfrutando ya los últimos meses. Bueno, perfecto, muchísimas gracias y en nombre suyo, por favor, hágale extensivo a toda la fuerza de la Prefectura Naval Argentina de que nos honra la custodia de nuestras aguas, tanto en mar, ríos como en lagos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por venir, por acompañarnos como todos los años los hacen. Y bueno, un saludo al público, a la audiencia y gracias.